Amix, ¿no te choca cuando se te acabe el internet? Lo peor es que siempre pasa en el momento cuando más lo necesitas. Si has vivido algo como esto, respira, porque ya puedes tener tu propio plan de datos móviles y telefonía por solo 99 pesos al mes. Contrata tu primer plan con OL, el nuevo servicio que lanzamos en Elliot Media, donde te daremos un giga de internet, 100 minutos de llamadas y 30 SMS al mes por menos de lo que te cuesta una salida al cine con tus Amix o una blusa de Shane que ya ni te pones. Además, si te unes a OL, recibirás contenido exclusivo de Elliot en tu celular que no verás en ningún otro lado, como tu horóscopo semanal, stickers descargables, wallpapers y videos sobre los temas que más te interesan. Chismecitos también, ¿eh? Si ya te dieron ganas de tener OL y quieres saber más, entra a la página ol.com.mx y ya no te quedes sin datos para seguir ligando. Digo, seguir chismeando. Digo, seguir haciendo lo que sea que hagas tú en internet. OL, saluda a tu mundo. ¿Ya te enteraste que pudimos descubrir cómo se verán los bebés de los youtubers y tiktokers que están por nacer? Así como lo oyes, Amix. Gracias a la magia de TikTok y a este filtro que está en tendencias ahorita, pudimos ver cómo lucirán los futuros hijitos de algunos creadores que actualmente están esperando un bebé. Y ya de paso, aprovechamos para averiguar cómo se ven algunos de los bebés que ya nacieron, pero que todavía no nos han presentado oficialmente. Con esto, obviamente, nos referimos a Mar, el adorable bebé de Yuya y Siddhartha que acaba de cumplir su primer año y aún no le hemos visto la carita. Sin embargo, con este filtro pudimos ver que este adorable peque luce más o menos así. O sea que seguro heredó los ojazos de la mamá y esperamos que el gran talento musical de su papá. Otro bebecito que aún no nos han presentado de manera oficial es Zeus, el hijo recién nacido de Augusto y Nicole Figueroa que llegó al mundo hace un mes. A juzgar por las predicciones de este filtro, este pequeñín es la copia miniatura de su guapo papá y en unos años lucirá justo como él. Un baby que ya nos morimos por conocer es al de Liz de Crafting Geek y su esposo César. Hace apenas un mes nos revelaron que se trata de una niñita y según este filtro podría lucir más o menos así. O sea que se parecerá bastante a su mamá ya que tiene los mismos ojitos llenos de curiosidad y creatividad. Otro bebé que llegará próximamente a este mundo es el de Carlos Feria y Adri Latina, que en el mes de noviembre nos revelaron que están esperando a su segundo hijo y no pueden con la emoción. Lo más cool del asunto es que Salo finalmente tendrá un hermanito o hermanita con quien jugar y según este filtro será idéntico a ella, ¿no crees? Y hablando de hermanitos, ya jugando con el filtro nos emocionamos y quisimos ver cómo luciría el tercer bebé de la familia Cookie Love. Y la verdad es que no nos sorprendió para nada porque este pequeño salió idéntico a su papá. De hecho, creemos que se parece bastante a su bro mini JD, ¿no? Ojalá Juan y Kim vean este video y se animen por el tercero. Sin duda, otra bebita que nos da muchísima curiosidad y emoción conocer es a la futura hija de Nicole García y su próximo esposo, Raúl. Esta pequeña, además de que nacerá siendo súper famosa y usará pañales de seda, seguramente saldrá igual de guapa que su mami Nicole. Aunque según este filtro, también saldrá güerita natural como su papá. No, no es cierto. Y ahora sí, del que todo mundo está hablando por estos días es del futuro baby Cesaro, o sea, el hijito o hijita de Carol Castro y César Pantoja, que además de traer unos genes de envidia, sin duda tendrá una base de fans inmensa y sin decir ni una sola palabra. Nosotros ya te dijimos que creemos que será niño y de ser así lucirá idéntico a su papá, pero con los hermosos ojos de su mamá. Ahora que ya te enteraste cómo se ven y cómo lucirán algunos de los futuros babies de tus creadores favoritos, cuéntanos en los comentarios qué bebé crees que se parecerá más a sus papás famosos. Mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando otro video que sabemos que te va a gustar. Y es que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.